Bueno, brothers, el día de hoy vamos a ir a Cerro Negro, que es el volcán de donde se aventó el vato de la bici, que se partió su bici y se revolcó. Pasamos a comprar agüita y el día de hoy van a ver por qué decidí traerme estas llantas a la ruta. Porque no son las mejores en carretera, obviamente, pero pasan por donde sea. Bros, quiero que vean que esto es pura arena. ¿Ya vieron? ¿Cómo vas? Bien. Va. Déjame chequear si no nos hemos perdido. Sí. Bros, ya sé que ya se los acabo de decir, pero quiero hacer hincapié en esto. O sea, esto es pura arena. Inclusive Delfino, teniendo llantas doble propósito y siendo de los mejores pilotos que he conocido, pues le está costando. Así que recomendación, si piensan meterse a todo tipo de terrenos, vayan preparando su moto para todo tipo de terrenos. Pues vamos a seguir avanzando y vamos a ver si no nos caemos en este transcurso. Delfino. Oye, no sé si viste que había una desviación que decía Cerro Negro. En la desviación yo agarré hacia la derecha, ¿tú agarraste a la izquierda? Sí, yo agarré a la izquierda donde encontré un señor y me dijo que no te vio pasar, pero que esta misma carretera me lleva a Cerro Negro. Ok, voy para... Yo ya me había regresado y ahorita ya voy para... Me regreso y tomo a la izquierda, ¿va? Va que va, voy para allá. En un ratito te veo, Delfino. Ahí va la huella de Delfino. Bueno, bros. A Delfino se le atoró un alambre. Alambre de púa. Una alambre. Verga, ¿no te pinchó la llanta? De milagro, no. Pero ya lo aflojé. No mames, viene escupiendo la arena, güey. ¿A ti sí, igual? Sí. Me viene No me he caído, pero... Es lo que te iba a preguntar. Si te caes, me dices para llevar el conteo. Primera, ¿verdad? La primera te colea. Ah, bueno. Trata de arrancar y métele segunda, agarra más estabilidad. Camargo. Bueno, brother, vamos a subir al Cerro Negro. ¿Qué está frente a nosotros? Delfino, nos va a esperar en donde están los guardias. Y ahí se quedó mi casco y todo lo demás, porque este recorrido va a durar alrededor de 2 horas, más o menos. El brother ya lleva ahí la tabla. Acompáñenme a vivir esta aventura.
por allí íbamos subiendo. Hasta allá está la lava. Ahí está nuestro guía. Ahí hay un cráter. Vamos a subir por todo esto y de allá es donde nos vamos a aventar. Ya nos pusimos el traje y estamos por aventarnos. Vamos bajando un lateral del volcán. ¿Cuál es este? Y ahí hay más brothers aventándose. Primera vez que nos aventamos de un volcán en snowboarding. Estoy un poco nervioso, la verdad. Pero pues a ver si no nos partimos la mandarina en gajos. Y acompáñenme a vivir esto. De aventarnos de un volcán en una tabla. Lamentablemente no escuchamos bien las instrucciones y subimos los pies a la tabla, por lo mismo no tomamos tanta velocidad, pero la neta la experiencia estuvo muy chida y ahí todavía hay muchos bros que se siguen aventando y ya nos retiramos. Encontramos un incendio hace rato y yo creo que aquí despido el video por ahorita porque ya se me acabó la batería y no traje otras baterías. De fin no vine atrás, ahorita los vamos a esperar, vamos a ir por un chesquito a ver si todavía se alcanza a grabar. Y neta que qué grata experiencia esto de hacer snowboarding en un volcán activo. El camino está muy muy rico, la subida estuvo muy rica, las vistas muy chidas y 100% recomendable. El gasto total fueron de $15 por entrar y aparte el guía se paga aparte, pero ese no hay precio fijo, así que depende cómo lo agarren. Yo no tengo batería en la GoPro, pero voy a grabar con mi teléfono. Vamos a hacer cambio de motos, Delfino se va a llevar la mamalona y yo me llevaré la Hondita. Así que les diré más al rato qué tal se siente conducir la Hondita en camino de arena. Y en la experiencia con la Hondita, debo de decir que me traigo mis palabras, porque yo pensé que ese tipo de llantas para este tipo de terreno no rifaba. Y obviamente no es el mismo agarre, pero la realidad es que la Hondita lo hace muy muy bien con su bajo peso y con las llantas que trae. Me siento feliz haber conocido al Chele mexicano. Salucita. Me siento feliz estar aquí. En los leche, cuago, viene el Cerro Negro, viene sí, a disfrutar el Cerro Negro. Bueno, brothers, le quitamos parte del stop a la Veloci. Esto iba acá, se lo quitamos porque este ya se había fundido y pues no nos sirve. Entonces le pusimos una aleta azul para que sea muy visible en la noche en la parte de atrás. Gracias, brother, por la ayuda. Un gusto siempre, en Yolo Will. ¡No sabe inglés! Bueno, bros, nos encontramos con Angelo Wills y hoy cumplen 3 años como club. Brothers, muchas felicidades a todos. Buenas rutas y buena vibra. Gracias. Más de unas 3 horas me llaman, me dan una noticia grave. En tu caso, mejora tu situación.
tristemente, con todo el dolor, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, hoy se acaba el profetaje de Gustavo. Algo raro, chicos, de la idea. Ya Gustavo estaba en serio. Oye, era de lado, mi amor. Como dice Eddie, y me gusta cuando Eddie dice esa palabra de que ya que nos reuniéramos hoy y te diéramos de esa manera la sorpresa y todo, ya era parte del destino. Ya estaba escrito de que hoy se iba a parchar, ya estaba escrito de que ellos iban a venir a visitarnos o de pasada, como te podríamos decir, y ahí me van a compartir aquí pues este día tan bonito para vos, hermano. Entonces ya sabes, tienes 5 minutos para poner este parte. Oye, bro. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué se siente que ya te dieron tu full parche? Me siento muy emocionado. Después ya de casi 2 años aquí. Por fin, ahora tengo mi parche central. Excelente. Soy prospecto. Qué yo, chido. Profesor, y full parche la cosa. Qué chido. 1, 2, 3. ¡Wow! Ya. Le falta que le caiga agua, tierra. De aquí nadie se basta que le aparezca las nalgas al sargento.